miércoles. Mi miércoles. El chisme. El chisme es una maldición para toda la sociedad. Dígame usted, ¿a poco no? La verdad es que es una maldición. Bueno, una maldición, pero una maldición bien padre, porque te enteras de todos los chismes de los otros, que quién embarazó a Lupita, se besó con tal, y luego que quién se comió el cereal de bolita, que Andrés dejó a su novia para estar con María y luego dejó a María porque resultó que le gustaba a su mejor amigo y se hicieron... Y... Tú has contado un chisme y tú también. Pareciera que ya existe un sello así marcadote en esta vida que dice chismosas las mujeres. ¡Oh, no! No, digo que ¡oh, no, por Dios! No de ¡oh, no! ¿O no? Sino ¡oh, no, Dios mío! Un sello que dice chismosas mujeres. ¡No, Dios! Eso es muy malo. Pero en serio, según los hombres hay una ley de la vida o ese sello mágico que todas las mujeres estamos tachadas así. Bueno, así nada más que al revés, pero... Sí. ¡Pero no, hombres, no! Nosotras podemos ser zorras y mentirosas y inventar cosas de nuestras amigas y hasta podemos ser infieles, pero jamás chismosas. Como si nosotras fuéramos las únicas chismosas que dicen chismes. Oye, Juan, ¿tú sabías que el Pancho este se besó con esta Lorena? Oye, Juan, ¿tú sabías que el Pancho este ya no tiene novia? No le vayas a decir a nadie, pero... Oye, Juan, ¿tú sabías que el Pancho este y que ya no es virgen? Oye, Juan, ¿tú sabías que el Pancho este ni fue a la fiesta? Porque que se le rompió la uña, entonces... Pues pobrecito, ¿no? Pobrecito. Oye, ya no, deja de contar mis cosas. Yo soy Pancho, el de allá es el Juan. ¡No manches! ¡No! No, piénsalo. De la nada te enteras que la persona de allá, vamos a decirle persona de allá, que la persona de allá inventó un chisme de ti. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué? ¿Por qué? Y aparte, es un chisme que ni siquiera es verdadero. Tómala. ¿Qué? Un chisme también puede ser cierto, pero sí, chisme falso. Ay, oye, ¿tú sabías que Kaeli... Kaeli es hombre? Como Lady Gaga, ¿qué tiene? Ok, ya entendimos, ¿verdad? ¿No? Bueno, no te voy a explicar. Como Lady Gaga. ¡Chisme verdadero! Oye, ¿tú no sabías que Kaeli no le llega a las visitas al Werever? Que es así, o sea, el Werever tiene como 3 millones y Kaeli un... ¡Ey! Dije chisme verdadero, pero no tan verdadero. ¿Por qué, Werever? ¿Por qué? Pero algo que me encanta de los chismes es esta palabrita tan confiable, ¿no? Tan confiable que dicen. No le vayas a decir que te dije, ¿eh? O sea, tú... No le vayas a decir. Sí es, unos dicen vaigas, otros dicen vallas, otros dicen... pompis de bebé. ¡Ay, güey! Y lo mejor de todo es la otra persona que contesta siempre. No, no, ¿cómo crees? Yo jamás le diría a nadie. O sea, puedes confiar en mí 100%. Pero las cosas no son así, ¡no! Lo que en verdad está pasando dentro de nuestras cabecitas en ese momento es... Un chisme es como un bebé. ¡No se queda así! ¡No! ¡No se queda pichito! ¡Crece! ¡Como todos nosotros! ¡Al igual que un chisme! ¡Cuidado! ¡Ay, sí! No, y Lucía, ¿qué crees? Ayer le digo, oye, ¿tienes un color negro? No, negro no tengo. Tengo todos los colores menos negro, porque odio el negro. También el otro día en mi casa estábamos, porque íbamos a salir el viernes de París. Y de repente le digo, oye, ¿tienes delineador negro? ¿Y qué me dice? No tengo. No, ahí sí ya dije, odia a los negros. ¡Qué racista! ¡Odia a los negros! Sí, bueno, así también pasa cuando sucede. Aunque no lo crean, en serio, con una cosita que digas, ¡ah!, se hace todo un chisme de que... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por Dios, amamos el chisme. O sea, es como una adicción. Te cuentan algo y lo sientes muy dentro de ti, esa necesidad de tener que decírselo a alguien en el momento. No puedes quedártelo guardado. ¡No! Nope. ¿Por qué? Porque así es la ley del chisme. ¿Te lo cuentan? Pues cuéntalo. Pero
cuentas algo, pues lo van a contar. Pero bueno, la verdad es que el chisme es inevitable. ¡Inevitable! ¿Por qué? Porque sí, ya. Ok. Lo único que podemos como que tratar de hacer es, si le quieres contar algo muy personal a alguien, de verdad tiene que ser alguien de toda tu confianza, que podría ser tu mejor amigo, mejor amiga. Aunque, bueno, está bien, cuéntaselo. Y mucho. Así que simplemente tú no se lo cuentes a cualquier persona. Cuéntaselo a alguien que creas que de verdad tiene tu confianza y no se lo va a contar a nadie. Y a ti, si te cuentan una cosa personal, no la andes contando nunca, ni aunque se lleguen a pelear o algo, jamás. Si confío en ti es por algo y agradece esa confianza no contando lo que te contó esa persona. ¡Ay, qué bonito! Pero bueno, yo soy Kaeli. Si quieres contarme algún secreto tuyo, cuéntalo aquí en los comentarios abajo. Y al fin, nadie... ¡Cállate, perro! Así que cuéntame algún secreto o así un chismecillo que tú hayas dicho. Yo los amo, los amo, los amo. Yo soy Kaeli y los veo el próximo. ¡Meme, miércoles! Ay, tengo los labios bien feos ahorita. Pero no importa, bésame. Adiós. Adiós. No puede ser. ¿Qué chisme el de hoy me trajeron? Me caigo de la silla de la impresión. Oh, Dios, oh, no. Oh.